chufletillas. Nosotras muy bien, nos acabamos de levantar hace muy poquito, lo que me ha dado tiempo a hacer la cama y recoger alguna cosa que había por medio de la habitación. He hecho el desayuno de Martina, como habéis visto, y ya se lo he dado. Hoy no se ha tomado mucho puré, que digamos. No le hacía mucha gracia hoy el puré de frutitas, que es lo que le suelo dar por las mañanas para desayunar, y luego le suelo dar una fruta en sólido para que ella lo vaya comiendo, y eso sí que se lo está comiendo para desayunar. Le he dado una mandarina, y es que le encantan las mandarinas junto al plátano, yo creo que es lo que más le gusta, y está ahí, como veis, viendo sus cantajuegos, comiéndose su mandarina. Y bueno, ahora voy a prepararme yo mi desayuno. Normalmente lo que solemos hacer es primero desayuna Martina, porque así yo le doy de comer, vigilo lo que come y todo este rollo. Luego ya pues le suelo dar una frutita en sólido para que ella lo vaya comiendo. Y luego pues eso, mientras que ella está viendo los cantajuegos entretenida, me preparo yo mi desayuno. Que me voy a preparar unas tostadas porque ayer a Jonathan le sobró pan que compró. Así que eso es lo que me voy a hacer. Así que nada, cuchufletillas. Ah, nos vemos. Son tostadas de pan con mantequilla. Bueno, cuchufletillas, pues este es mi desayuno. Qué rico, hace un montón que no comía pan con mantequilla. Unas tostadas, vamos. Porque como en mi casa no se suele comer pan, pues dio la casualidad de que ayer compró Jonathan y ha sobrado, así que... ¡Qué hambre! Así que ahora es mi momento de tomármelo en plan relax, mientras que Martina está entretenida con sus cantajuegos. A ver las morretes. ¡Uy, qué morrito que tiene esta bebé! ¡Qué ojos más bonitos tienes, eh! Y no es porque sea mi hija, ¿eh? ¡Ven aquí! Que está en la cara llena de pan. Tres. Claro, así hacen las niñas, a que sí, levantan las manos. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beach just like I wrote it. Bueno, cuchufletillas, esta mañana me ha llegado el mensajero con dos paquetitos. Son unas diademas para Martina, que le había cogido en AliExpress. Y siempre me preguntáis de dónde son las diademas que lleva, que os gustan muchísimo. Así que bueno, pues os las voy a enseñar. Todavía me faltan unas cuantas diademas más que he pedido, pero creo que me tardarán como una semana o así todavía en traérmelas, porque las pedí hace poquito. Estas ya las había pedido hace tiempo. Esta, que ya la tenía Martina, pero la perdí en el viaje a Murcia. Y me encanta cómo le queda, es que es una monería, es preciosísima. Y con unos vaqueros, una camisetita blanca o lo que sea, le va fenomenal. Y es que es una monería. Y luego se la ha cogido igual en rosa, porque como Martina tiene prácticamente todo o rosa o gris, pues me encanta cómo combina. Es preciosa. Y luego pues... me vinieron hace poco, que no sé si os las enseñé, este es el sitio, que Martina tiene sus gorritos y sus diademas, que como veis está completísimo. Este también me llegó, tanto en rosa, a ver que la ponga bien. Esta también me llegó tanto en rosa como en gris, y esta me encanta para el invierno, porque es así como polar, no sé si se aprecia, y es calentita, y para taparle las orejitas... un montón. A ver, ¿qué más? Y hace poco también me llegó... no sé si estará por aquí. Pues soy un desastre. Y tú deja de destrozarme todo. Mira a mi hija lo que me está haciendo.
Destrozarme todo, los bodies y todo que estaban colocados. Bueno, me llevaron unas cuantas más, pero ahora mismo no sé dónde las tengo, no sé si las tengo en el bolso, como a veces se las quita y las guardo. No tengo ni idea. El caso es que en el blog escrito, que os lo dejaré en la cajita de información todo, he hecho un post sobre las diademas que compra Martina en AliExpress. Ahí os pongo los enlaces directos por si os gustan y las queréis comprar. El vendedor que yo suelo, a donde yo suelo comprarlo. Y bueno, pues toda la información la tenéis en el blog, todas las diademas que he comprado a Martina. Y bueno, también he hecho un post en el que sale Martina con un outfit. También digo de dónde es cada prenda y todo este tipo de cosas. Bueno, por si os gusta y lo queréis echar un vistazo, porque os interesa comprarle una diadema y no sabéis dónde, o os gustan las diademas que utiliza Martina, pues os dejo todo en la cajita de información para que le echéis un vistazo y ya me contaréis si os gusta o no. Y nada, pues si queréis sugerirme de paso ya algún vídeo o algún post que queréis que haga para el blog, pues me lo ponéis en la cajita de los comentarios, bueno, los comentarios directamente. Así que bueno, ahora tengo que recoger este lío que me ha hecho Martina. Nosotras vamos a casa de mis abuelos que nos han invitado a comer porque vienen mis tíos. Para quien no lo sepáis, porque no me seguís desde hace mucho tiempo, mis tíos viven en otro municipio, así que nos vemos en ocasiones puntuales. Y es que, bueno, en España el día, bueno, creo que en más sitios, pero bueno, en España en concreto el día 1 es fiestas, el día de Todos los Santos. Y en los colegios, institutos y no sé si en algún trabajo la han pasado el domingo, que era fiesta, al lunes. Así que mi prima no tenía colegio, pero mis tíos trabajaban. Así que mis abuelos han tenido que hacer cargo de ella, cuidarla. Así que mis tíos van a venir a recoger a mi prima y ya se quedan a comer. Así que, pues aprovechando, pues nosotros también nos hemos apuntado a la comida, Martina y yo. Y nada, pues eso, vamos a ir a comer con ellos. Así ve a mi tía, nos ponemos al día, hablamos y ese tipo de cosillas. Y luego va a venir Jonathan. Jonathan va a venir sobre las 4, 4 y media, cosas así, porque él trabaja también fuera de este municipio y tarda en venir y todo el rollo. Y bueno, pues entre que sale del trabajo y llega, se hace tarde. Así que nada, ellos se quedarán, pues eso, hasta las 5, cosas así. Y luego nosotros nos vamos a ir a comprar, que tenemos que comprar. Ya sabéis que el mes pasado tardé muchísimo en hacer la compra. La hice a mediados o cosas así. Y este mes no me va a aguantar tanto la despensa ni la nevera. Así que tenemos que ir a hacer la compra ya. O sea que, como cada principio de mes. Y nada, pues eso. O sea, vamos a ir a hacer la compra. Y tengo que ir también a la farmacia a comprar los cereales de Martina. Y bueno, pues algunos cuantos más recados tenemos que hacer, la verdad. Pues eso, si nos queréis acompañar en el día de hoy, pues nosotras encantadas con chufletillas. Bueno, con chufletillas, pues ya hemos salido de la farmacia. He comprado cereales de Martina, los que ella siempre suele tomar, porque son los que más le gustan a ella el sabor y son muy completitos, me gustan mucho. Sí que son más pequeñitos que de otras marcas y cuestan un poquito más caros, pero están muy bien. Son estos, los Nestlé Expert, los Nestum, y son de 8 cereales con galletas y pone que ayuda a sus defensas, hierro, zinc, vitamina A y C con bífidus, BL 0% azúcares añadidos y de fácil digestión. Para comer en casa de mi abuela le he comprado estos de Nutriven, que son potitos ecológicos. No sé si lo veis bien. Son potitos ecológicos de delicias de verdura con ternera. Por ti que va, no te suelta, va, desde que se lo compró Jonathan, va con el móvil gateando, vamos, para todo la usamos, menos para bañarla ayer, que le costó horrores que se lo quitásemos. Mirad qué cosa más rica me ha hecho mi abuela, macarrones con huevos. Yes. Bueno, pues ya está, Jonathan, como veis,
El pobrecillo le manda un WhatsApp diciendo: estoy a casa de mis abuelos, vente a comer aquí. Y la ha visto cuando ha llegado a casa, así que se ha tenido que dar la vuelta y venir a casa de mis abuelos. Y nada, ahora vamos a ir a la compra, como os dije antes, a hacer la comprita del mes. Y nada, también como veis, pues hace bastante mal día, está lloviendo, chispeando. La comprita ya acaba. Así que sí, eso es lo que vamos a hacer, comprar e irnos a casa, porque no está la tarde como para ir a parque ni nada. Acabo de llegar, vamos a ir a comprar. Según el teléfono de Martina son las 12 y 24, que no vais a ver porque no se ve. Y según el mío, que es que saca el... Es que saca el de Martina, ¿no? Son las 6 menos 10, es que ya, mira cómo está el cielo. Ya es de noche, ya es que ya prácticamente... Pero bueno. Así que nada. Así que he salido de noche y voy a entrar de noche a casa. Mi tía nos ha dado... ¿Esta silla? Esta silla de paseo, que era de mi prima. Es una McLaren... Quest. Pone, ¿no? Quest. No veo. Ah, Quest. Y bueno, pues es así. No sé si le pondremos una fundita, porque de estar en... Espera, a ver, ¿te puedes parar un momento? Porque de estar... De estar guardada en el garaje que tienen ellos, se ha quedado así un poco fea. Y vamos a ver si hay un spray seco de esos para limpiar en Mercadona. Pero está muy bien porque también... Te viene una mochilita aquí. Una mochilita. Se da de la silla. Pero está bastante nueva. Está bien. Así que vamos a ver qué tal, si nos va bien en plan de altura, que no nos pesa ahí la niña, que la niña va cómoda y eso. Seguramente nos quedemos con esa. Si vemos que no. Ay. Si vemos que no. ¿Qué altura, qué tal está? ¿Bien está o te gustaría más alta la...? Bien, lo que pasa es que me pasa también cuando voy con mis sobrinas. Me doy con los pies aquí. Ah. Voy así. Que lo que estoy diciendo es que miraremos que esté todo bien, que nos guste, que a la niña vaya cómoda y esas cosas. Si vemos que está pues eso bien, nos quedaremos con esta y si no, lo que haremos es... Si no, pues... O comprar una de paseo que nos guste, o nos quedaremos con la silla de paseo de que nos venía con el cochecito, que para mi gusto, a mí sí que me gusta, ¿verdad? Nuestra silla de paseo del coche, porque es como bastante ligera, encima me gusta que tenga las dos ruedas de atrás grandecitas, porque es como que se maneja mejor, que es súper cómoda y no pesa nada, también se plega fenomenal. Hombre, no tan plegada como esta, pero para ser... Te ataca el hombre de las patatas, que no puede vivir sin patatas. Pues mira, ya hemos cogido como carne, estos pinchos a mí me encantan porque pican un montón, carne picada, sabéis que aquí no cojo mucha carne, pero bueno, y nada, pues eso, sal yodada, caldo de verduras, que a mí me gusta mucho, me gusta más la de gallina, pero aquí no venden de gallina. Hola. Yo le di siempre con lo mismo, con el chocolate, ¿verdad, hija? Con papa. Ya llevamos esto hiper lleno. Y todavía nos quedan unos cuantos. ¿Solo uno? ¿Del culo? Es verdad, que cagas como una posesa. Tonto. Este me encanta cómo huele. Huele súper, súper bien. Pero todavía nos queda. ¿A que sí? ¿A que sí? De este no nos queda nada. No. Y del limpiador de chimeneas tampoco, ¿eh? ¡Qué tonto! Si no, no cabe nada. Toma, quita grasas. Normalmente me suelo llevar yo, pero me queda todavía bastante. Así que he decidido probar con Martina este, que es hipoalergénico y huele a nenuco, huele súper bien. Ya lo hemos utilizado alguna vez y le va bastante, bastante bien. No se le irrita ni nada. ¿Pan blanco es esto? ¿Qué dices, Jonathan? Eso es lejía. Claro. Que yo quiero que me la blanquee, pero de esto... Pero esto como gel activador del lavado blanqueante, alguna cosa así quiero para la ropa. Igual que esto. Mira, estrena blanco. Estrena blanco cada día. Tú quita mancha de gel para cada... Es lo mismo, Tamara, este que este. ¿Ah, sí? Es la misma marca. Guau, pero me gusta más este. Ahora, pues ese. Que pone sin lejía. Venga. ¿Y esto qué es esto?
ahora que estamos entre nosotras, odio venir a comprar con Jonathan. Creo, tengo la sensación de que se me ha olvidado la mitad de las cosas comprarlas. Es horrible. La cena de Martina, que hoy va a comer judías verdes con una patatita, una zanahoria, un puerro y un filete de merluza. Ahí se está haciendo ya. Hemos llegado a casa, lo primero que me he puesto a hacer porque hemos llegado bastante tardecito es la comida de Martina, luego ya pues haremos la nuestra. Y bueno, dice Jonathan, haré. Porque yo tengo que editar y tengo que hacer cosas. Así que nada, y hemos dejado la compra para que la trajesen supuestamente mañana, pero como estaba todo ocupado no la traen pasado mañana. El Mercadona en ese sentido es una mierda, o sea, es un lío lo de los pedidos, siempre te lo traen mal o te lo traen otro día, es un rollo de verdad. Así que nos hemos traído a casa lo justo y necesario que necesitamos para cenar y esas cosillas. No me he traído esto porque es que tengo unas camisetas así que se están poniendo como amarillentas. A ver si esto me resulta. Esto para limpiar el cochecito. Tengo un chupete que son como los que utiliza Martina, así, que son planos, reversible de silicona. Martina a la vuelta ha ido con la silla de paseo, se la veía bastante cómoda y que le gustaba, aparte que era súper ligera y muy muy manejable también. Así que estamos bien, lo único que no sabemos es si se puede echar para atrás cuando se duerme, porque se ha quedado dormida durante el camino y parecía la pobre ahí que estaba como doblada. Y nada, pues eso. Así que ahora tenemos que pensar en guardar el coche. ¿Qué vamos a hacer? Jonathan está jugando con la niña mientras que yo hago las cosillas. Y nada. Lo mismo de cada noche, chicas. ¿Cómo le gustaría su puré de pescadito? ¿Eh? ¿Cómo lleva ya el plato? Había una vez una mano que subía, bajaba y subía. Mira, que se estaba contenta, bailaba. ¿Verdad? Y si niña estaba triste, se escondía. Y va a guardar. Sacó la otra mano, la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. ¿Ya? La abro y la vuelvo a guardar. ¡Oye! ¡Me has engañado! ¡Para ti! ¡Para Chocho! ¡Hola! ¿Qué haces? Chocho, fletillas, es súper tarde ya, son las 3 de la mañana o cosas así. Me he quedado planchando, limpiando y de todo. Estoy ahora dejando preparada la comida para mañana para Martina. Estoy descongelando un filete de pollo para meterlo en la olla también. Veis, aquí está el arroz con las verduritas y solo falta el pollo y el caldo de verduras. Y bueno, pues ya voy a cerrar ya el vlog porque si no se me va a hacer súper tarde, todavía tengo que editarlo y todo, se me va a hacer las tantas de la noche como siempre. Pero os quería agradecer todos los comentarios que me dejáis cada día. Sois muchas las que me escribís, no solo por YouTube, que normalmente suelo contestar siempre los mensajes y los comentarios en YouTube, sino por Instagram, Facebook y mis redes sociales. No siempre puedo contestar a todas, pero me sube muchísimo el ánimo. Me dais ganas de seguir con esto. Últimamente he estado así un poquito de bajón y la verdad es que me anima a seguir en YouTube, me anima a seguir subiendo vídeos, me animan vuestros mensajes de apoyo y cariño, y os quiero muchísimo, de verdad, que para mí sois como amigas, no sé, como parte de mi entorno, y os quiero muchísimo y muchísimas gracias por todo lo que me dais a cambio de nada, porque no veáis el cariño y el apoyo que me dais, de verdad, chicas. Así que espero que os haya gustado el vlog de hoy. Muchísimos besos, os quiero, hasta mañana.